llegar a sus hogares gracias al Señor de la Misericordia de aquí de Tepatitlán, Jalisco. Un saludo de parte de todos los que formamos este equipo de evangelización, de su programa Misericordia Senda de Paz. Detrás de cámara se encuentra el compañero Antonio Martín, en la edición Diana Delgadillo y una servidora Rebeca Álvarez Casillas. Hoy, como todos los temas que preparamos, pensando siempre en ustedes, hemos preparado el tema del sacramento de la confesión. Y nuestro invitado, el Padre Chavita, ya conocido así por muchos, Padre Chavita, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es Padre Salvador Cesáreo Padilla Meléndez. No, el Padre Chavita, ¿eh? Y sabe como vieron que estaba muy cortito, yo creo mejor Chavita. No, está mejor Chavita. Padre, a mí me pareció muy importante este tema de la confesión. Le voy a decir por qué. A mi corta edad llego yo a veces con la aureola, brillante. Padre, me quiero confesar, pero no me acuerdo, no sé qué. Ayúdenme a confesarme, X. Padre, pues yo creo que eso no va, ¿verdad? ¿Qué es el sacramento de la confesión? Primeramente, para poder valorarlo y agradecérselo a ese Dios que es todo amor y misericordia. Bueno, primeramente, el sacramento, nosotros le llamamos de la confesión, pero este sacramento es más bien de la reconciliación, ¿sí? Porque nos estamos reconciliando con Dios y a través de reconciliarnos con Dios nos estamos reconciliando entre nosotros como hermanos, ¿sí? Porque cuando va uno a pedir perdón a Dios, Él mismo nos dice, no puedes ir a pedir perdón a Dios si no has perdonado a tu hermano. Nosotros decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Se le ha llamado sacramento de la confesión porque uno de los momentos de este sacramento es precisamente cuando vas con el sacerdote y confiesas, es decir, expresas tus pecados, expresas aquello que le duele a tu corazón de haber ofendido a Dios, lo expresas al sacerdote. Entonces, uno de los momentos es la confesión y así se le ha llamado tradicionalmente. Sin embargo, es más un momento de reconciliarnos con Dios. Un regalo de nuestro Padre Dios, como ya lo dije, ¿verdad? Él pensando siempre en nosotros. Él quiere que vayamos al cielo, quiere que no perdamos el cielo. ¿Y qué ha dejado? Pues ese regalo maravilloso del sacramento de la confesión, de la reconciliación. Sí. ¿Cómo nace, Padre? ¿Fue una idea de la Iglesia? ¿Es así? No. Qué bueno, ¿no se escuchó? No. No, miren, el hecho de pedir perdón a Dios por los pecados lo han tenido también muchas culturas. No somos la única, ¿sí? Es decir, Dios ha ido revelando al hombre a través de la historia que es necesario la reconciliación, el perdón de los pecados. Ahora, vamos a entrar un poquito más en nuestro proceso cristiano. El pueblo judío, de hecho, ya tenía, él ofrecía sacrificios, ¿sí? Para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Claro que lo hacían con víctimas externas. Por ejemplo, en el templo de Jerusalén, el pueblo judío ofrecía sacrificios, el que más podía, algún toro, algún cordero, o escuchamos, por ejemplo, en el testimonio de la Virgen María, que ellos hacían ofrenda de sacrificio de una tórtola, de un pichoncito, de un palomo, ¿sí? Es lo que ellos ofrecían. Entonces, ya es algo antiguo, ¿sí? El pedir perdón por los pecados a Dios, pedir purificarnos. Por ejemplo, en la cultura, a mí me tocó vivir un tiempo en la cultura tarahumara, y ellos tienen sus propias expresiones de penitencia, ¿sí? A través de los tambores, de la danza. Por ejemplo, cuando ellos bailan el matachín, ¿sí? Una danza es pisar al demonio, por eso saltan tanto. Estamos pisando al demonio que se vaya más abajo, ¿sí? Entonces, hay diversas expresiones de los pueblos, de arrepentimiento, de perdón. Pero a nosotros, como cristianos, bueno, esto nace concretamente de un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Retoma la historia de su propio pueblo, porque él era judío, ¿sí? Pero le da, sabemos que Cristo lleva a sus últimas consecuencias todo. Entonces, él le pide
a los apóstoles, ya resucitado, les da ese mandamiento, ¿sí? Apacienta mis corderos, y hay un momento en que les dice, lo que ates, le dice a Pedro, en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, la iglesia tiene la potestad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no solita, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de cumplir este mandato del perdón de los pecados. Por eso, algunas corrientes protestantes han dicho, yo me confieso directamente con Dios. Dios no lo quiso así, nuestro Señor Jesucristo no lo quiso así. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que haya una voz que te diga, tus pecados te son perdonados. También el que te confiesa, yo soy sacerdote, yo vivo también la misma realidad de pecado, tengo que buscar a un sacerdote también para pedirle perdón a Dios, ¿sí? Para reconciliarme, ¿sí? Y yo, que vivo la experiencia de pecado, soy misericordioso también con mi hermano, porque muchas veces que confiesa a uno, digo, ay caramba, yo también estoy en ese pecado, ¿no? Entonces, eres más comprensivo con el hermano. Bien, nuestro Señor Jesucristo envió y pidió a los apóstoles ellos ser quienes desaten o aten, ¿sí? Y es decir, perdonen los pecados. Entonces nos queda muy claro, como todo sacramento, ha quedado instituido por nuestro Señor Jesucristo. Padre, ¿por qué? ¿Por qué ese temor para confesarnos? ¿Qué padre está confesando? Con este padre sí me gusta confesarme. Primeramente dígame, ¿qué es pecar? Porque pues, si no sabemos qué es pecar, ¿cómo vamos a ir a pedir perdón de nuestros pecados? Sí. Bueno, sabemos que el pecado es una transgresión o una desobediencia al mandato de Dios. ¿Sí? Dios es el que guía nuestros pasos, conduce nuestras historias, ¿verdad? Y el pecar es salirte de ese camino que nos ha mostrado nuestro Dios. Entonces, eso concretamente es caer en pecado, es decir, desobedecer a Dios, a uno de sus mandatos. ¿Por qué? Porque es no corresponder al amor infinito que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Eso es pecar. Más claro no puede ser, ¿verdad? Es cuando desobedezco, cuando no cumplo esos mandamientos de la Santa Iglesia. Sí, y porque la Iglesia los ha tomado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es alejarte del camino que nos ha trazado nuestro Dios. Muy bien. El primer mandamiento, Padre, es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo casi siempre me detengo ahí, ¿verdad? Ahí está contenidos todos mis pecados. Pues como que sí. No amo a Dios, es no confiar en Dios, confiar en mí mismo, en ese egoísmo, en ese yo. De ahí, Padre, no puedo avanzar. Y después, el ofender a todos mis hermanos. Claro, creo que ese es el más importante porque, de hecho, hace unos días salió ese evangelio donde un escriba le pregunta a Jesús, de tantos mandamientos que ellos tienen, ¿cuál es el más importante? Y Jesús responde, sí, el más importante, el primero es, amarás a Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primero. ¿Por qué? Porque nadie que ame a Dios puede odiar a su hermano. Y el segundo, dijo él, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Entonces, este es el mandamiento más importante. Nuestra vida debe de corresponder al amor a Dios y al amor al prójimo. Algunos dicen es como la cruz, ¿verdad? Que tiene nuestra dirección hacia Dios y el hombre, pero también entre nosotros. Padre, es que cumpliendo estos mandamientos ya no peco, ya no hay pecado. De hecho, San Agustín, él nos dice una frase que la conocemos seguramente muchos, ama y haz lo que quieras, porque nadie que ame será capaz de lastimar, de ofender a nadie. Sí. Padre, y el jurar en nombre de Dios en vano también es otro de los mandamientos y es pecado. Claro. Y Padre, ya que estamos analizando estos mandamientos, dígame, ¿qué es pecado venial y pecado mortal? ¿Estos mandamientos nos llevan a cometer un pecado mortal? Como por ejemplo,
santificar las fiestas, el que yo dejo de ir a misa, hoy no voy a misa, hoy hago otra cosa por ir a misa, ¿es pecado venial? Muy sencillo. Bueno, vamos a diferenciar entre qué es pecado mortal y qué es pecado venial. Para cometer un pecado mortal se requiere materia grave, es decir, que transgredas alguno de los 10 mandamientos, por ejemplo, o alguno de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, esa es materia grave. Cuando voluntariamente yo sé que aquello es un pecado, pero lo hago. Entonces, ahí cometemos. Para cometer un pecado mortal también se requiere la voluntad de la persona. Sé que es materia grave, ¿sí? Por ejemplo, el adulterio, ¿sí? Por poner un ejemplo. Sé que es materia grave, ¿sí? Y cuando se hace, pues claro que es un pecado mortal. Ahora, el pecado mortal llega a ser mortal cuando es un hecho, es un acontecimiento. Por ejemplo, yo puedo pensar en mi mente, voy a matar, ¿sí? Pero no lo hago en un acontecimiento, o sea, no mato a nadie. Entonces, no alcanza a ser pecado mortal, ¿sí? Claro que hay que cuidarlo desde que está en el corazón y desde que está en la mente, pero no es lo mismo que lo pensé a que lo hice. Un pecado mortal es materia grave, voluntad y hacerlo, ¿sí? No solamente que tengas la intención de hacerlo, hay que cuidarlo, claro, desde allí. Y el pecado venial, ¿sí? Ese lo dicta el propio corazón. Dios nos dejó la conciencia, ¿sí? Que Él habla y en nuestra conciencia y es materia no es materia grave. La que se realiza algún pecado de pensamiento, como dije hace un momento, no alcanza a ser mortal, ¿sí? Cierto tipo de mentiras, por ejemplo, intenciones, que se quedó solamente en intenciones, no es tan grave. ¿Hay que estarse confesando esos pecados veniales? Los pecados veniales son perdonados en la Eucaristía, en el momento de la reconciliación, pero tiene que haber también dolor del pecado, ¿no? Si me duele, Señor, esto aunque sea poquito, pero me está doliendo. Entonces, te lo pongo, tócame con tu misericordia, perdona mis pecados. Eso al inicio de cada misa hay que pedirle perdón a Dios de los veniales. Si a conciencia sabes que hay un mortal, no puedes comulgar, ¿sí? Ni se te perdona en ese momento. ¿Y si comulga? Es pecado grave. También es materia grave y es pecado. Hay que tener cuidado. De hecho, dice la Sagrada Escritura que quien comulga a conciencia de pecado grave, ¿sí? Come su propia condenación, ¿sí? Es muy fuerte ese pecado. Pero entonces, también es interesante. Por eso va a decir las personas, ay, pues hasta que tenga pecado mortal me voy a ir a confesar. Bueno, nuestra conciencia y nuestro corazón nos va a ir dictando. Por ejemplo, pues ya tengo muchos veniales, ¿sí? Ya mi conciencia no está tranquila, ya está un poco impaciente. Hay que ir al sacramento de la reconciliación, porque en el sacramento de la reconciliación recibimos dos cosas. El perdón de nuestros pecados, pero también la gracia santificante, ¿sí? Por ejemplo, nos compartió su santidad el Papa San Juan Pablo II y ahora también Francisco, ellos se confesan cada 15 días, más o menos, cada 8 días se confiesan. Uno dice, ¿a poco tendrá tanto pecado mortal? Pero es que recibimos la gracia santificante. Es una fuerza espiritual que nos ayuda a combatir el pecado. Sí, qué interesante, ¿eh? Aunque no encontremos sacerdote, hay que batallarle. Siempre hay un sacerdote que nos está esperando cuando le pedimos a Dios que nos lleve a ese regalo maravilloso del sacramento de la confesión. Claro. Padre, qué interesante. ¡Wow! Ya no voy a juntar tantos pecados veniales, ¿eh? Porque a veces que nos hacemos medio conchas, sí. ¿Verdad? Decir, ahí sigo comulgando, ya tengo 2, 3, 4, medio año, nada se me hace pecado. También se puede crear la conciencia laxa, ¿verdad? De creer que nada es pecado. De hecho, es uno de los problemas que ahorita hay a nivel de nuestra iglesia. No se nos figura que nada sea pecado, podemos, por ejemplo, me ha tocado la experiencia de ver jovencitos, ¿sí? Entre novios, ya con escenas fuertecitas de, pues sí, de sexualidad, ¿no? Besos, etcétera, que ya públicamente se hace y después se van a comulgar muy tranquilos, ¿sí? Es decir, también... No es pecado, es amor. Sí, así, ¿verdad? Dicen. Así dicen, sí. Nada que ver con el verdadero amor. Sí. ¿Verdad? Y entonces... También se puede dar una conciencia laxa. Por eso también es importante
conocer qué es el pecado, cuáles son los de materia grave, ¿verdad? Para saber y no ofender a Dios. Sí. Padre, cuando se nos olvida algún pecadito y ya hemos comulgado, ¡wow! Se me olvidó este pecado. ¿Qué hacer? Es importante esto que me preguntas, porque cuando yo me voy... Se da mucho, ¿verdad? No sé qué tanto, pero cuando yo voy a confesarme y guardo un pecado, pero que yo sé que lo estoy guardando intencionalmente, no vale la confesión, ¿sí? No valió nada de la confesión. No hay arrepentimiento. Yo voluntariamente guardé un pecado por lo que sea, me dio vergüenza, o simplemente ese no lo quería decir, pero yo sabía que estaba ese pecado y no lo dije, no es válida la confesión. Pero llega a suceder que, por ejemplo, yo me confesé e intenté recordar, pero ya no me acordé de más. El sacerdote me dio la absolución, sí quedas absuelto, sí quedas perdonado de tus pecados, vas, comulgas. Si después te acuerdas de aquel pecado, bueno, otra vez detente y vuelve a confesar aquel pecado mortal que se te había olvidado confesar. Entonces, pero sí valió la confesión anterior. Solamente cuando voluntariamente yo oculto algún pecado, yo les voy a ser francos. Dice San Ignacio que el demonio no le gusta que tú expreses los pecados porque él es descubierto. Porque el pecado es una obra del demonio, ¿sí? Entonces, no tengan miedo a confesar, no pasa nada. Hay personas que llegan insinuando el pecado, pero saben que traen un pecado grave y el sacerdote ni cuenta se da. Porque lo dijiste de una manera que yo pensé que era una cosita muy breve. Entre más claro seas, ¿sí? Claro, sin caer a extremos de presunción. Sí. ¿Sí? Perdón, ya dentro de la confesión. Pero entre más claro seas en tu pecado que has cometido, el demonio es más vencido. Bueno, que nos quede muy claro esto. Padre, yo quiero regresarme al pecado de no asistir a misa los domingos. Porque hay en ocasiones que verdaderamente no se puede o se anda de paseo. Sí. Yo considero que, no sé, mejor usted díganoslo. ¿Es pecado cuando al andar de paseo y no se fue a misa? Bueno, solo en una razón justificable, por ejemplo, de enfermedad, estoy cuidando a un enfermito y no puedo salir, de eso claro que no es pecado, ¿sí? Y sigue comulgando, sigue recibiendo tu comunión. En la siguiente misa, como lo dije hace un momento, pídele al Señor, Señor, no pude participar en la misa, pero sabes que aquí estoy. Sucedió esto, pero me levanté tarde, vi televisión, me fui con mis amigos a la pachanga, se me hizo tarde, ¿verdad? ¡Ay, no alcancé a ir a misa! Ese sí es pecado. Perfecto. Ese sí es pecado. Muy bien. Entonces sí nos queda muy claro. Pero no me contestó, ¿y cuando se anda de paseo? Es eso mismo, sí. Es eso mismo. Es decir, porque no nos organizamos bien, ¿verdad? El paseo es un esparcimiento. Yo, por ejemplo, he compartido con muchas familias que dicen, a ver, mis hijos, por el testimonio, tempranito nos vamos a misa porque tenemos un proyecto, queremos salir, ¿sí? Vamos a misa todos, aunque sea tempranito, y ya le seguimos, ¿sí? O sea, no justifica una cosa a otra. Perfecto, muy bien. Pues no hay que dejar nuestra misa. ¿Y la misa por televisión? Ah, qué importante que dices esto. Es un espacio que es muy bueno aprovechar. ¿A quién sí le sirve la misa por televisión? A las personas que están impedidas de alguna forma. Para los enfermitos, quienes cuidan de ellos. Por ejemplo, alguna ocasión que de veras no pude ir a misa por alguna razón justificable, vela, ¿sí? Y te vale. Sí, sí vale. Bueno, algunos dicen que en la hora de la colecta le apagan un ratito, de ahí luego ya la pueden aprender. Claro que no es lo mismo. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, si hay un enfermito, ve la misa por televisión, pero también procura que te lleven la comunión, si ya no puedes salir. ¿Para qué se complemente una cosa con la otra? Porque, claro, no lo recibes en plenitud porque no estás comulgando. Sin embargo, sí te es válida, ¿verdad? Y agradecemos, por ejemplo, este espacio que tiene este canal de poder transmitir la misa a través pues, de este espacio. Aprovechenlo muchísimo, qué bueno que se siga haciendo y eso es bellísimo. Pero, por ejemplo, volvemos a lo mismo,
una persona que bien puede ir a misa, sí, está muy bien de salud, pero está muy a gusto en la casa, mejor le prendo, la veo. Pues sí te va a servir porque el Evangelio, dice, es eficaz siempre. Va a servir a tu corazón, pero no te está valiendo. Pero yo creo que también es importante mencionar, Padre, que al escuchar, al vivir la Eucaristía en nuestros hogares, pues hay que dejar todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y poner la suma atención, sí, de nuestra parte. Dios me concedió la dicha de poder estar en Jerusalén y de veras que al mirar a nuestros hermanos judíos, por ejemplo, la radicalidad con la que cumplen los mandamientos, con lo que cumplen también sus preceptos, yo a mí me dejó de veras impresionado. Y nosotros somos muy light, cristianos light, ¿verdad? Que, es más, andamos midiendo hasta dónde es pecado, hasta ahí le doy, ¿verdad? Sí. Andamos midiendo, no, es que eso es no amar. Uh-huh. Así es. Eso es no amar. Sí. Somos muy tacaños, ¿verdad?, con Dios. Claro, no somos generosos, ¿sí? Nos falta mucho, mucho eso. Y le veo la tristeza en sus ojos. Así vivimos. Claro, claro, claro. Y pues estos espacios siempre nos van a llenar. Si es algo establecido por Dios, seguramente nos va a dar plena felicidad. Sabemos que, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación, la experiencia más bonita que nos narran los evangelios, es el hijo pródigo, ¿sí? Ahí sí se nos narra completamente lo que significa este sacramento. Lo que es el sacramento de la reconciliación es volver a la casa del Padre. Pero todo lo que tiene que pasar el hijo pródigo, es decir, somos injustos con nuestros padres, con nuestro Padre Dios, le pedimos, es decir, danos todo, nosotros queremos disfrutar de este mundo, lo demás no me importa. Este joven así lo hizo, se va, ¿sí? Malgasta todos los bienes que Dios nos ha dado, los malgastamos. Ahí decía, con mujeres, lo malgastó en los vicios, etc. Pero llegó un momento que me llama mucho la atención. Este joven lo perdió todo, pero después busca trabajo y va a cuidar cerdos. Voy a decir algo muy fuerte, pero el pecado, el alejamiento de Dios nos va a llevar siempre a revolcarnos entre el estiércol. Eso nos lleva al pecado. Es lo que son las consecuencias del pecado. Pero este joven tuvo la dicha grande, dice, de volver, de levantarse, dice, se levantó, ¿sí? Y él dijo, volveré a mi padre. En la casa de mi padre hay trabajadores, ¿sí?, que están mucho mejor que yo, ¿sí? Me levantaré y volveré a mi padre. Qué hermosas palabras. Eso es cuando tú tienes conciencia de tu pecado. Es reconocer que es necesario volver a la casa del Padre, que es triste revolcarnos entre el estiércol del pecado. Entonces este joven fue, ¿y con qué se encontró cuando volvió? Su padre ni siquiera le dio chance de decir nada. Dice que corrió a abrazarlo. El evangelista Lucas nos narra algunas de las parábolas bellísimas del arrepentido que vuelve a la casa del Padre. Es decir, el pecador que pide perdón a Dios, ¿sí?, se convierte aquel momento en una verdadera fiesta. Hay una fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Otros de los parábolas que nos dice, por ejemplo, es la del dracma perdido, aquella mujer que pierde una monedita. Ahí nos dice algo muy interesante. Esta mujer extravía una monedita, pero la alegría que tiene al encontrarla hace una fiesta tan grande que gasta más que la moneda que se le perdió. Es una incongruencia, esa es la incongruencia de Dios. La fiesta que hay en el cielo es mucho más grande, ¿sí?, que nuestro pecado, mucho más grande. Hay gran alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, que vuelve a la casa del Padre, que expresa con humildad. Por eso nos cuesta tanto trabajo, porque para confesar nuestros pecados se ocupa humildad, que viene de la palabra humus, tierra, es decir, abajarnos hasta lo más bajo de nosotros, ¿sí?, y recoger el pecado y entregárselo a Dios. Y Él en la cruz
ha perdonado nuestros pecados. Dijo el Papa Francisco hace poquito, no, cuando él fue elegido de pontífice, de papa, en un ángelus dijo, el hombre se ha cansado de pedir, no dice, Dios no se ha cansado de perdonar, es el hombre que se ha cansado de pedir perdón. Caramba, tus pecados y mis pecados ya han sido perdonados, nomás nos toca ir a pedir perdón, humillarnos, es decir, ser humildes y reconocer. Sí. Y nos toca desear del fondo del corazón, porque Dios ya lo hace todo. En cuanto ya nosotros pensamos en ir a confesarnos, Dios ya ha arreglado todo. Él sabe nuestro momento. Padre, ahorita que decía que ya casi se nos termina el tiempo, que verdaderamente nos revolcamos en el estiércol, eso es el pecado. Yo tengo la costumbre de decirles a mis hijos, y hasta la fecha a mis nietos, que estar en pecado mortal, yo les digo, no se preocupen, están durmiendo en una cama completamente llena de víboras, de serpientes. Estas mismas serpientes los abrazan en la noche, así sigan. ¿Quieren vivir así? Eso es el pecado. ¿Cómo ve, Padre? Bueno, en esta semejanza, porque el demonio es en la Sagrada Escritura, es comparado con la serpiente, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? Pues es dormir en pecado, es dormir con la serpiente. Sí. Horror. Sí. Y me encantó, y nos vamos a quedar con esto, Padre. Humildad. Claro. Necesitamos humildad para reconocer nuestros pecados y reconocer la grandeza, el amor maravilloso de ese Padre que nos abraza como a sus hijos pródigos, a sus hijos muy amados. Así es. Sí. Y vamos a comprometer a nuestro teleauditorio, ¿le parece? El Padre Chavita se nos va a Roma dentro de muy poquito tiempo a estudiar, a prepararse. Y yo creo que necesita oración, ¿verdad, Padre? Sí, cómo no. Yo les pido a las personas que nos escuchan, que están en casita, enfermitos, todos los que quieran. Sí, bueno, ya lo mencionaste, ¿verdad? El señor obispo me ha pedido ir a prepararme mejor. Voy a estudiar misionología en la Ciudad Santa, en Roma, ¿verdad? Y bueno, quiero prepararme bien para poder servirles mejor a ustedes. Y también hacer de nuestra iglesia una iglesia más comprometida, más misionera. Pues también usted se va a comprometer con nosotros dentro de 3 años. Aquí nos vemos, ¿le parece? Esperemos que sí, que estemos por aquí, ¿verdad? Y así nos va a compartir su experiencia de amor, sí, en el Señor. No. Y allá ore también por nosotros. Le dice al Papa Francisco, por ahí lo va a ver, ore por toda la iglesia misionera de San Juan de los Lagos. ¿Le parece, Padre? Ya compré una imagen de la Virgen de Guadalupe para cuando ande por allá, lo voy a levantar. Sí, porque hablar de México es hablar de Guadalupe, de nuestra Virgen. Pues yo Virgen. Creo que necesita la imagen un poco grandecita. Ya está grande. Ok, pues el tiempo se nos ha terminado. Nos da esperanza el amor de nuestro Señor. Irnos a confesar, a renovar esa gracia santificante, si es que no tenemos pecado, pero todos tenemos muchos pecados, ¿verdad, Padre? Pues muchísimas gracias, Padre. Le vamos a pedir la bendición y por ahí lo vamos a ver en el sacramento de la confesión para irnos a reconciliar con ese Padre de amor. Claro. Y bueno, encontrarse con el sacerdote que confiesa es encontrarse con el Padre Dios. Que el Señor me los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima semana.